Mejor Internacional, que se ve todos los lunes en Facebook y en YouTube. Hoy estoy contentísima en una linda actividad navideña, en un beautiful place with beautiful children, a place that I started recently working at, and I am very happy here. I am going to let the vice president of the place to introduce the children and the activity we're doing today. Hey, gracias. My name is Claudia Espinosa. I'm the vice president of ACDY, Asociación Cultural Dominicana de Yonkers. Estamos localizados en Riverdale, la 150 de Riverdale de Yonkers. La escuela de nosotros, aparte, es una non-profit, es una fundación sin fines de lucro. Damos servicios a niños, al igual que personas de la tercera edad. Damos clases de arte y de baile, folclórico, claro está, para que los niños mantengan sus raíces y puedan de otras nacionalidades también aprender un poquito de lo que son las raíces dominicanas. Es un sitio que ofrece cultura para los niños y mi hijo puede jugar por allí. Tenemos al please a close up right here to the children. I am working with the children de edades entre los 11 y 15 años. La profesora Brígida Benítez trabaja con los niños de 5 a 10 años y esto es un sitio que es muy necesario de tener aquí en la ciudad de Nueva York. No se pierdan este lindo programa hoy. Abierta para todos ustedes, para sus hijos. Los programas continúan, así que estén pendientes a nuestras los volantes que van a salir para las inscripciones del próximo año. Necesitamos que cada uno de los niños participe, los que están, que continúen y traer un poquito más. Sí, y todo es gratis, o sea que los padres no tienen que contribuir absolutamente nada en eso. O sea que la asociación de nuestra parte. Tenemos aquí los mismos directivos, nuestros profesores que están aquí de música y de arte. Gracias por preparar este programa para los padres y para algunos miembros de la comunidad. Así que vamos a iniciar, vamos a disfrutar de su show. Tenemos más tarde una comidita. Gracias al padre que nos bendijo este pequeño evento. Y así que a disfrutar de lo que los niños tienen preparado para nosotros. Gracias, feliz Navidad y un próximo año nuevo a todos. Thank you.
Queridos amigos, estamos en una linda entrevista aquí en esta bella fiesta con la niña Marbella. Marbella, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Marbella Corona Pérez. Marbella, dime un poquito de cuándo tú comenzaste aquí a bailar. Yo comencé con la asociación a bailar cuando yo tenía 7 años, eso hace 5 años, y esta asociación me ha enseñado mucho, mucho del folclore. ¿Te gusta el folclore dominicano? Claro, sí. Muy bien, pues yo te felicito porque bailas muy bonito. Y aparte de eso, eres ayudante mía. Marbella es ayudante de a las clases. Ayer mismo ella continuó un ensayo, hizo un ensayo para hoy. Ella tiende a ser profesora de baile. ¿Por qué te gusta ser profesora de baile? Me gusta ser profesora de baile porque el baile yo les he estado haciendo desde pequeña. Porque el baile es mi pasión y yo lo quiero hacer hasta que yo pueda. Muy bien, pues yo te felicito. Ahora tienes una linda oportunidad de aprender a ser profesora, trabajando aquí conmigo, con una servidora, Xiomara Cabrera. Eres una gran ayuda. Aparte de que eres una niña lindísima, Dios te bendiga en tu carrera y te bendiga como persona, que siempre seas así. Muchas gracias. Gracias, Marbella, por esta linda entrevista. Thank you.
En la República Dominicana. Y bendiciones. Bendiciones.
queridos amigos de este su programa Folklore Internacional, para mí es un honor presentar a esta gran artista, esta gran bailarina y profesora de bailes folclóricos, mi alumna y alumna de la profesora Josefina Miniño, la profesora Brígida Benítez. Ay, muchas gracias por estar aquí esta noche presentando a mi grupo infantil de la Asociación Cultural Dominicana de Yonkers. Sí. No la sé muy bien porque soy nueva. Somos nuevas, tenemos poco tiempo trabajando con este grupo, pero es muy agradable trabajar aquí, trabajar con estos niños. Profesora, ¿quiere decirle al público cómo ha sido trabajar con sus niños aquí de Yonkers en el Bronx? Me da mucho gusto trabajar con ellos porque vienen con todo el deseo de trabajar. Les gusta lo que hacen, no hay que forzarlo, vienen directito a ver, llegó la profesora, me fascina ver eso, y eso te da mucha satisfacción cuando tú trabajas con los niños especialmente, y ellos están envueltos en cosas culturales y no en las calles. Por eso que nosotros hacemos un trabajo con los niños, para que los niños siempre tengan algo positivo que hacer. Gracias, profesora. ¿Cuál es su consejo para la juventud? El consejo para la juventud, que busquen todas las formas de encontrar, ya sea el deporte, el disco, básquetbol, lo que sea, pero siempre que tengan algo que hacer positivo para su vida y que respeten mucho a sus mayores y a sus padres. Gracias, profesora Brígida. Para mí es un honor haber sido su profesora en la República Dominicana y verla convertida en una profesora profesional aquí en esta linda escuela. Muchos éxitos para ti y para tu grupo folclórico. Gracias. Muchas gracias por trabajar juntas también. Siempre, profesora, siempre es un honor. Amén. Gracias. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo, compadre Pedro.